cada jueves es una noche diferente. Por acá en Arquihop TV. Entrevista, humor, saludos y mucho más. Desde las 9 pm es una noche diferente. A través de YouTube y Facebook Live para el mundo. Arquihop TV. ¡Sopla! Buenas noches. Tengan todos ustedes un placer para mí llegar hasta sus hogares en una noche como hoy. Hoy jueves 21 de noviembre, sí señor, estamos ya en la semana, en las últimas semanas, porque la próxima semana es Thanksgiving, pero esta semana es motivo para empezar a dar gracias, aunque yo siempre digo que es bueno darle gracias a Dios todos los días, a toda hora, cada minuto, cada instante, por todas las cosas que nos da, principalmente que nos da salud, nos da tranquilidad y nos da ese calorcito humano que ustedes no transfieren a través de las redes sociales. Nosotros por aquí compartimos ese calor que ustedes nos brindan y se hace recíproco de aquí para allá y de allá para acá. Así que buenas noches tengan todos ustedes. Señores, le voy a decir una receta que a lo que me estaban preguntando. Primero vamos a empezar a conectarnos. Conéctese, comparta y vamos a compartir con todos y a pasar un momentito bonito en esta noche de noche diferente. Hoy, como ven, ahí, Thanksgiving, ya lo tenemos ahí seleccionado, el Thanksgiving, porque vamos a estar seleccionando, vamos a estar felicitando a todas las personas y dándoles gracias toda esta semana y el próximo jueves también lo vamos a estar haciendo, dándole gracias a, primeramente a Dios por dejarnos compartir con ustedes y por darnos la fuerza y la energía que necesitamos para nosotros poder llegar hasta sus hogares. Y a ustedes por ser nuestros receptores, por ser lo que reciben esto que nosotros hacemos con muchísimo cariño, que lo hacemos de corazón a través de las redes sociales. Recuerden compartirse e unirse con nosotros a través de YouTube. Suscríbase por YouTube y a través de Facebook. Ponga manito para arriba. Comparta con los demás. Necesitamos que usted comparta y que nos comparta con nosotros para que los otros se suscriban también a nuestro canal y así podamos seguir avanzando. Sí, señor. Hoy, jueves 21 de noviembre. Hoy ya, señores, se está sintiendo aquí la brisita, aquí en el sur de la Florida, se está sintiendo la temperatura que empezó a bajar. Aquí, como digo siempre, que aquí no todo está caro, ya bajó, va a empezar a bajar la temperatura. Qué chiste más frío ese. Pero bueno, ahí es. Así es que usted que está en casita, comparta con los demás. Comparta y recontracomparta, que hoy me toca estar solito. Así que Minela, en tu casita, recupérate, que sabemos que está resfriada. Así que todos nuestros deseos y nuestra buena voluntad de que tenga mejoría para el próximo jueves, ya esté compartiendo con nosotros. Así es que, bueno, vamos a dar comienzo oficial a una noche diferente. Llévatelo, Antiña. Damas y caballeros, con todos ustedes, el multifacético humorista Arqui Castro, el Halcón. Sí, aquí estamos, señores, aquí estamos. Buenas noches, mis amigos que están en casita conectándose con nosotros. Comparta, vamos a compartir nosotros también, a empezar a compartir por aquí, sí, en nuestro canal de Arquihop TV. Si usted se conecta, déjenos saber de dónde está conectado, de dónde se está conectando.
Hoy nosotros ya contentísimo, bello, hermoso, precioso, como siempre, con eso que nos caracteriza, con ese deseo de hacer esta cosita que para nosotros es salud y bendiciones. Y para lo que a propósito de salud y bendiciones, a lo que me estuvieron preguntando, que qué es lo que hago. Señores, hay muchas personas que le he dicho que hagan de sus ejercicios. ¿Por qué razón? Porque el ejercicio te extiende la vida. Cada minuto de ejercicio te da 5 minutos de vida. Así que vamos a hacer ejercicio. Recuerde que hay muchas personas que me dicen, lo que pasa es que yo estoy viejo y no estoy haciendo y no puedo hacer ejercicio. No, tú no estás viejo. Tú lo que dejaste de hacer ejercicio y eso hace que te sienta viejo. Pero si tú haces ejercicio, te vas a dar cuenta que en verdad no hay una edad para hacer los ejercicios. Hacer ejercicio. Aquí estamos también. Sí, señor. Me tienen por todos los lados, me tienen con cámara, porque como estoy bello, hermoso, precioso y así me siento, el problema no es cómo me siento, sino cómo me paro. Pero aquí estamos. Todo de cacarao. Dame camarada. Sácata allá. Ahí estamos. Aquí estamos. Sí, señor. Bueno, le decía que él me decía que está viejo para hacer ejercicio. No, lo que ha dejado de hacer ejercicio y eso te ha puesto viejo. Recuerda que si tú haces viejo vas a sentir en realidad que ahí es donde se siente esa llamada fuente de la juventud. ¿Por qué razón? Cuando tú haces ejercicio, el médico no tiene que decírtelo a ti que lo haga. El médico de que te examina se va a dar cuenta de que tú estás haciendo ejercicio y que tu salud está un 75, un 80% mejor que lo que no lo hacen. Así es que no es que no te vas a morir. Todo no va a llegar a ese momento que nos vamos a tener que morir. Sí, señor, todos nos morimos. Si Dios te da esa oportunidad de tú gozártelo, gózatelo con el amigo, con el que se dice tu enemigo, con todos, gózatelo, al mal tiempo, buena cara, a la mala cara, cirugía, a lo hecho pecho y a lo pecho, silicón. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¡Sácata! Esos momentos especiales en la vida deben quedar plasmados en el tiempo. En el sur de la Florida, contamos con Hawk Productions. Podemos dejar grabado en video o fotografía esa gran celebración especial, ya sea una boda grandiosa o sencilla, cumpleaños, bautizos, graduación, videoclips, comerciales o cualquier evento que usted recordará toda una vida. Llame ahora al 786-333-3735. Contamos con paquetes que se ajustan a su presupuesto. Y para ofrecerles más, tenemos los servicios de limusina. O si quiere conocer la Bahía de Miami, hágalo con nosotros a través de un yate tour. También servicios de salón de banquete, bizcochos o tortas de celebración, maestría de ceremonia, DJ y mucho más. Y si su interés está en las redes sociales, contamos con un moderno estudio para que suba su contenido de una forma más profesional. No olvide, para grabar o fotografiar sus eventos familiares, empresariales o políticos, Hawk Productions es la solución. 786-333-3735. Cada jueves es una noche diferente. Por acá en Arky Hawk TV. Entrevista, humor, saludos y mucho más. Desde las 9 p.m. es una noche diferente. A través de YouTube y Facebook Live para el mundo. Arky Hawk TV. Sí, señor, aquí estamos, señoras, y aquí está con ustedes el que más dura sin batería. Yo soy Arky Castro Alcón,
aquí en Una Noche Diferente, compartiendo con todos ustedes. Espero que ustedes en casita también sientan esta energía que yo les transmito a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube y a través de cualquier plataforma donde usted nos vea. Sí, señor, y para los que nos están siguiendo ahora, conéctese. Por ahí está mi querido hermano Sócrates Troncoso, el maestro de las artes plásticas. Así que saludos y bendiciones, querido hermano. Mucha salud y bendiciones para ti y a todos los que se están conectando ahora mismo, que me digan de dónde se están conectando. Sí, señor. Saludito para Minela Carolina Estrada, que está un poquito resfriada en casita. Así es que vamos a tomar. Minelita, cuídeseme, póngase a tomar mucho. Póngase a tomar mucho líquido, mucho tese, remedio casero, como le dijeron al amigo mío, aunque él dijo remedio casero. Así es que vamos a pedir a Dios que todo, que ya pronto te recupere. Vamos también a saludar a nuestro querido hermano. Buenas noches, mi querido hermano Catán Celio Moisés. Así, saludito para él, para Mary Santa María. Dios te bendiga, mi amor, dice. Ay, Jané, mi reina, mucho gusto. Gracias, mi reina, muchas bendiciones para ti. Gracias para todas esas personas que se conectan, que podemos compartir y yo verla y que ellas me vean a mí después de muchísimos años. Así es que bendiciones para ti también, mi querida reina. Muchas bendiciones. Está desde el Bronx, está Moisés Catán. Dice que está conectado desde el Bronx. ¿Quién más? A ver quién más se ha conectado y de dónde están conectados. Yo sé que Mary Santa María está conectada desde República Dominicana, me parece. ¿Verdad que sí, mi reina? Eso es. Así es. Y usted también, si está conectado, déjenos saber de dónde está conectado. Y como le decía ahorita con la cuestión de los ejercicios, usted no está viejo para hacer ejercicio. Usted está viejo por no hacer ejercicio. Así es que, ninguna queja. Vamos a pararnos de esa cama, de esa silla y a poner en movimiento el cuerpo. Recuérdense que si tú quieres llegar a viejo sin estar sentado en una silla de ruedas, sin estar que te tengan que ayudar para subir una escalera, empieza a hacer esos movimientos de ahora para que tu cuerpo se mantenga ejercitado. Es un consejito que le estoy dando a todos los que nos siguen a través de Esta Noche Diferente. Sí, señor. ¿Quién más? ¿Quién más está? Está todo el que esté, que grite ahora o calle para siempre. Así le dijeron a amigo mío. Le dije, grite ahora o calle para siempre. Y se quedó en la calle. Está chupando por todos los lados, por ahí. Bueno, agradezco a todas las personas que están conectadas. Que están conectadas con nosotros en esta noche a través de las redes sociales. Bueno, señores, vamos a pasar donde se encuentran los cumpleañeros. Si usted está de cumpleaños, déjeme decirle primeramente, si usted está de cumpleaños y no le han dicho Happy Birthday to you, pues desde aquí de Una Noche Diferente hemos elegido ciertas fotografías al azar para decirle feliz cumpleaños. ¡Que rueden video! Ahí está. Ok. Grandioso para ti. Todos con las palmas y dice así: 1, 2, 3. Chabelis, la artista, está de cumpleaños, cumpliendo un año más de vida. Bella, hermosa, preciosa, muchas felicidades. Indres García también está de cumpleaños en el día de hoy, así que le deseamos lo mejor. También Juan Osorio, cumpliendo un año más de vida. Bendiciones para el joven. Ahí está, sí, señor. También está Milifel Medina, cumpliendo un año más de vida, bella, hermosa, preciosa, todo maquillada, así se hermosa. Minerva Strong está de cumpleaños, bella, hermosa, preciosa, felicidades para ella también el día de hoy. Y nuestro querido hermano José Mora, ese maestro de las artes marciales, muchas felicidades para él, se le quiere. También Fátima Tejeda, cumpliendo un año más de vida, bella, hermosa, preciosa. Le deseamos felicidades también a Maritza Rodríguez, que está cumpliendo un año más de vida. Felicidades a mi querida Domi Dominicana Eusebio. Así está cumpliendo un año más de vida. Bendiciones, mi reina. Salud.
Y a mi querido hermano Sergio Rodríguez, que está cumpliendo un año más de vida. Felicidades, hermano. Bendiciones y salud para Kenny Reyes, que está de cumpleaños también. Le deseamos muchas felicidades en el día de hoy, como también a Daily Paola Escalante. Martes está de cumpleaños. Felicidades para ella. Mi querido hermano, ese gran comunicador Emerson Peroso, también está de cumpleaños. Felicidades, muchas bendiciones y felicidades. Y ese sí, mi hermano, Juan Erasme Pimentel, de allá de Monte Plata, maestro música también, gran trombonista. Y felicidades para todos los que están cumpliendo un año más de vida en el día de hoy. Si usted está cumpliendo año en el día de hoy, déjenos saber. También está Oli. Ahí está Minela Coralina Estrada, que está conectada también. Muy buenas noches, lo extraño, dice. Nosotros te extrañamos a ti, así que muchas bendiciones. Esperamos que te mejoren lo más pronto posible. Dice, bueno, aquí dice Celio Fabián Catán desde el Bronx. Dice muy buenas, Minela dice muy buenas. Dice, está preocupado. Él me dice a mí que estoy preocupado. Mile y Milene Suárez, buenas noches. Tenga una noche diferente. Deseo mucha felicidad, es que gracias mil, mucha felicidad para ustedes. Y ustedes que están conectados, por favor, díganos de dónde están conectados. Sí, señor. Bueno, señores, esta noche vamos a estar hablando también de lo que pasó en Mi Belleza Latina, si usted tuvo la oportunidad de verla. Mi Belleza Latina, tuvo la oportunidad de verla, también se estuvo presentando por aquí la pelea de Mike Tyson y el otro chamaco, que no recuerdo el nombre ahora. Todas esas actividades que tuvieron en el fin de semana pasada, nosotros vamos a hablar un poquito de eso. ¿Y qué le pareció a usted? Si usted tiene algo que decirnos de eso, déjenos saberlo. Bueno, señores, aquí dice... bueno, ¿quién más? A ver quién más está conectado. También Marta Fernández está conectada por ahí también. Y nuestro querido Sócrates Troncoso, que se le quiere muchísimo desde aquí. Señores, en esta semana ya empiezan las gracias, porque aquí se celebra el día de Thanksgiving, que en inglés quiere Thanksgiving, en español quiere decir día de gracias. Así es, día de acción de gracias, día de dar gracias. Así es que eso es. Bueno, por aquí tengo a Sócrates Fabián Troncoso. Dice, ¡ay, saludo, Arqui! Miré la pronta recuperación, abrazo. Siempre te queremos, hermano. Así que gracias siempre por tus buenos deseos y estar siempre en sintonía con nosotros. Gracias mil gracias. ¡Sí, señor! Bueno, a usted también le deseamos lo mejor. Si usted, recuérdese que estamos en temporada donde empieza a enfriarse. Yo sé que hay muchas personas allá en República Dominicana, principalmente, en República Dominicana entero, que tienen una hora más tarde. Ahora están más tarde levantados para poder vernos a nosotros. Aquí van a ser las 10 de la noche, allá van a ser las 11 de la noche. Y yo sé que eso hace que muchas personas se aterricen temprano, se acuesten temprano. ¿Verdad que sí? Así es que... Bueno, vamos a... Bueno, quiero mostrarle también, vamos a mostrarle un TVT donde estuvo Minela Carolina Estrada, estuvo Belly y estuvo este servidor, que es un TVT donde una señora que fallece y pidió que le hicieran una estatua de... Bueno, ¿para qué le digo? Mírenlo ahora, reel el video, dale. Y audio. Doble clic. Bueno. A ver, vamos a ver la imagen del día que a mí me aterró, porque yo digo, no, el mundo cada vez está más loco. Y si no está loco, bueno, cuéntame, a ver. Bueno, señores, esta es de la imagen del día. Esto es una señora que falleció en México. Uh-huh. Sí, ella falleció, en vida pidió que la enterraran, no que la enterraran con ella, sino que el monumento que le pusieran delante de la tumba sea un miembro masculino. Vamos a ver la imagen. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Qué locura! Pero bueno, el pipo está loco. Es doña Magandía.
¿Qué es esto, Dios mío? Jesucristo. Mira, Cata, esa fue si su no última voluntad de doña Cata, ajá, allá en México. Pero déjame decirte, nosotros estamos aquí asombrándonos por pero ¿y doña Cata cómo va a saber si le hicieron o no le hicieron ese? El tamaño que tenía esa estatua. Se vería de hasta de... Seguro, yo creo que ya hasta se levantaría, digo yo. No, yo me irada de ese monumento que le pusieron. Yo pero me imagino que con algo... Dice, mire, aquí ya se levantaría. A ver lo que le hicieron. Bueno, señores, ¿verdad que hay antojo? Señores, si a usted cuando... Déjenos saber qué quiere que le hagan cuando usted se muera. ¿Por qué? ¿Verdad que sí? Tremenda estatua, dice que si ella la vio, si es una estatua que se veía hasta de Massachusetts. Ay, dice que el mundo está loco. Pero eso es lo que parecía en una mazorca de cacao. Déjanos saber lo que usted pidió, lo que usted va a pedir. Así que vamos a una pausa y regresamos. En Arquihoc TV estamos al día con la tecnología. Un equipo profesional, listo con modernos equipos para traerles una imagen de alta definición. Cubriendo el mundo entero. A través de las redes sociales, en Facebook Live y YouTube. En Arquihop TV, somos la televisión moderna. ¿Sabe a dónde se encuentra el pollo más sabroso del sur de la Florida? En Pollo Típico Restaurante, con la variedad de platos típicos como nuestro delicioso pernil, chicharrones, pescado frito y nuestro incomparable pollo. Con sus acompañantes preferidos, mofongo, plátanos o yuca. Almuerce o cene con nosotros en el 5011 State Road 7 en JV y compruebe que la comida más sabrosa se encuentra aquí, en Pollo Típico Restaurante. Paz y amor para todos ustedes, señores. Paz y amor, que descansen para la doña. Sí, hay personas todavía que me están escribiendo con ese antojo de esa señora, pero qué vieja más gandía, usted había visto. Yo todavía tengo que reírme porque resultó simpático. Pero señores, nosotros estamos riéndonos de esto porque a la vida hay que sacarle ese momento jocoso de todos los lados. Pero esto en Japón, cuando se hizo ese TBT, teníamos también un video que no lo vamos a poder presentar ahora, pero teníamos un video donde se le celebra un homenaje todos los años al miembro masculino allá en Japón. Sí, señor. Milene Suárez se ríe. ¿Qué dice usted, doña, de esa? ¿Qué va a pedir usted, doña, cuando... ¿Qué es lo que va a pedir? Diga. De eso bien, de esos encargos para ver qué es lo que va a pedir. Y si usted estuvo mirando lo que estuvimos presentando, déjenos saber qué a usted le gustaría. O si alguien que usted supo que falleció o pasó a mejor vida, dejó un encargo para que ustedes lo hicieran. Si alguien tiene algo que le o conoce de alguien, déjenos saber por aquí. Sí, señor. Que a mí quiero saludar a Marco Lamazare, que también. Se conectó por ahí, saludito para él, hace mucho tiempo que no sabemos de él, ese nutriólogo, una persona que sabe de alimentación, de cómo se debe uno alimentar para mantenerse fuerte y sano. Señores, ahí alguien me dice que yo estoy, Moisés me pregunta, Catán, que si yo estoy preocupado. No, los años no me preocupan, los años míos están buenos, están buenos, están buenísimos. Yo me siento bien, el problema es cuando me paro, pero... Es algo que tiene sentido, señores. Recuerden que si mientras menos cosas el médico le encuentra, menos pastillas le van a recetar. Yo conozco personas que en vez de tener un botiquín, una nevera llena de helado, refresco, no, tienen una farmacia en su casa
con todas las pastillas que le recetan, principalmente si usted tiene seguro. Así es que vamos a hacerlo. Entre todos, hagamos ejercicio juntos. Doña, que le pongan, la pongan en una máquina de coser. ¿Para usted coser o para que la cosan a usted? Mire, la doña quiere que la pongan en una máquina de coser. Bueno, vamos a hablar con Minela para que ella haga esos encargos en caso de que usted se vaya primero. Porque no sabemos en esto. Uno bromea y esos son momentos difíciles, pero sabemos que en algún momento nos vamos. Tanto yo como cualquier otro. Esto no tiene un hora ni fecha en el calendario. Bueno, dice aquí Sócrates Troncoso, esa señora mexicana le gustaban la directiva de algunas asociaciones. Allí hay muchos miembros, sí, señores. Yo tengo una amiga que no la aceptaron en un club, porque el club solo era para miembros. Ella no cabía. Lo que me entendieron, que se rían. Y si no, ríase también. Bueno, bueno, no le gustaban mucho miembros, Sócrates, le gustaba uno, pero grande. Porque ahí estaba, usted vio el tamaño de la Estatua de la Libertad. Pero bueno, esos son antojos que hacen la gente, toman la gente. ¿Usted cuál tomaría? Señores, yo ahorita hablaba algo aquí fuera de cámara, que yo me recordaba cuando yo era niño que mi mamá me ponía a darle la comida a los más pequeños de mis hermanos. Me recuerdo de uno de ellos, de Héctor, mi hermano, que yo le pasaba la comida. Me daban la comida para que yo se la diera a él, y entonces yo hacía el avioncito. Y entonces yo cogía la cuchara y hacía el avioncito. Y el muchacho con la boca abierta, yo hacía, ¿what? Y el avioncito llegaba para la boca mía. Yo no sé si a usted le pasó eso con alguno de sus hermanos, pero a mí me pasaba eso. Y el muchacho que, ahí sí era verdad que caía el dicho, lo dejé con la boca abierta. Que cada vez que iba con la cuchara iba ahí. El avioncito. Maticaba en el aire. Así es. No, a él le hacían otro avioncito, pero ese era Nelson el enanito, que le hacía un avioncito. El helicóptero. Qué bueno, señores, a veces recordarse de la infancia de uno, porque, y de esos momentos agradables que nos da la vida. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar recordando? Recuérdense que el cerebro tiene dos divisiones, la mente tiene dos divisiones, una negativa y otra positiva. Entonces, usted tiene siempre que la mente le está diciendo cosas negativas de un lado y la otra le está diciendo cosas positivas del otro. Entonces, lo que debemos hacer es que la mente no controle a nosotros, sino nosotros controlarla a ella para vivir un poquito más feliz con las cosas bonitas que nos pasan, traer esos buenos recuerdos, los recuerdos negativos, echarlos a un lado, porque no es que no están, la cuestión es que nosotros vivimos y lo mantenemos, y eso nos da depresión, nos entristece. Y en momentos como esto, como estamos ahora, que estamos en mes festivo, que estamos en mes de dar gracias, debemos estar lo menos negativo posible. Sí, señor, llévete lo que le estoy diciendo, porque yo me he propuesto ser un hombre feliz. Sí, señor, hombre feliz, feliz, feliz. Y le doy gracias a Dios por serme un hombre feliz. Y yo me lo he propuesto, usted también lo puede hacer, propóngaselo. No solamente frente a las cámaras estoy feliz. Usted, donde quiera que me va a encontrar, me va a encontrar feliz. Y le doy gracias a Dios por eso. Gracias a todos ustedes porque nos siguen. Gracias a todos ustedes porque nos mandan sus bendiciones y nos llegan esas bendiciones. Sí, señor. Bueno, aquí vamos hoy, como Minela no está, vamos a hacer un programa más cortito. Pero hoy vamos a mostrarle parte de lo que pasó en Miss Universo. Así es que
Si usted no tuvo la oportunidad de verlo, nosotros le vamos a presentar parte de lo que pasó allá, donde se coronó Victoria. Bueno, vamos a ver, el video. Ahí está. Ahí estaban todas. Todas este año vieron más que el año pasado. Creo que 125 países participaron en esta Miss Universo, Ahí está la que fue. Esas las fueron nominando número uno desde hacía rato. Sí, señora. Desde que llegó, yo dije, ella se la lleva. Es Victoria de Dinamarca, Victoria Derby, no sé pronunciar este apellido, pero es de Dinamarca. Y desde el primer momento cero, yo dije que ella se llevaba la corona. Y no es que era divino, es que es una barba humana. Sí, señor, de Dinamarca para el mundo. Dígame usted que lo está viendo, si no, si yo no tengo razón. Mírela, mírela bien. Estaba siguiendo el traje de baños, cuerpo espectacular, bella, hermosa, preciosa, todas estaban bellas. Ahí ella tuvo, ahí está, ella siempre le dieron, bueno, eso fue, nosotros hicimos un recopilamiento de algunas de las imágenes, sí, señor. Ahí le dieron la puntuación a ella, donde sacó una puntuación súper. Vestido de noche, vestido de gala, hermosa, una Barbie humana. Bueno, ahí estaban de las cinco finalistas, donde después la fueron depurando. Ahí está ella otra vez. Una Barbie humana, bellísima. Ahí está. Este es el 73 Miss Universo. Ya 73 años de Miss Universo. Ahí están las dos finalistas. Estas son las. Ahí está la reina y la virreina. La Nigeria, que es una morena hermosa, la morena. Bellísima. Que quedó en segundo lugar. Ahí está. Esperando que nombre a una de las dos. Hay mucha atención, el público en ella y todos. A una, a la otra y a... ¡Ay! Ahí fue cuando la nombraron reina. ¡Wow! Pero verdaderamente una belleza física impresionante. Ahí está el entrego de rosa, una rosa que estaba, parece que estaba mal hacía rato, me veía como mareada, cuando la coronan ya oficialmente. Díganme ustedes, hacía ya como 20 años que una rubia no agarraba la corona. Ahí para coronar la reina del Miss Universo 2024. Increíble. Bellísima, sí señor. Ahí está, hermosa, 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 todas lindas, qué lindo cuando participan todas, vean
unos mujerones ahí, muchísimas mujeres bellas. ¿Cuántas mujeres bellas? Sí, señor, que viva la mujer, donde quiera que esté. Principalmente, que viva la reina. Ay, que viva para el lado de, en el vecindario mío. Ahí está, espero que la hayan disfrutado todas estas imágenes, bellas imágenes que obtuvimos. Así es que... eso fue en vivo y en directo. Ahí está. Fue una noche espectacular. Sí, señor, bellísimo todo eso. Espero que ustedes hayan disfrutado, los que no tuvieron la oportunidad de verlo, hayan disfrutado de estos bellos, de estas bellas imágenes que fue presenciada en México. Se presentó en México. Esto se presentó en México, donde también este certamen, o principalmente este Miss Universo, es historia, porque es la primera vez en 50 y tantos años que participa también una cubana, que aunque no ganó, también ya participó, le dieron entrada. No sé si es cubana de Cuba o cubana de Miami. Me atrevo a apostar que es cubana de Miami, pero por lo menos está participando Cuba en este certamen, que hace siglo no lo veía. En este participaron más países que ningún otro, creo que 128 países más o menos participaron. La otra vez nada más habían participado como 80 y tanto. Así es que fue súper, muy bonito, muy bonita decoración, muy bonito el comportamiento. Hay algo aquí, dice la señora Milena, dice, pero la pregunta de la venezolana, que le engañaron. Bueno, siempre este tipo de cosas van a suceder, pero bueno, yo no puedo decir que la engañaron, porque también las dominicanos dicen que no dejaron pasar a la dominicana, porque cada quien va a decir de la parte cuando no gana, pero una sola es la que iba a ganar. Yo sí dije, esta niña era mi favorita. A pesar que mi dominicana estaba bellísima, la Venezuela estuvo bellísima, la de México hermosa también, un vestido rarísimo que se puso ahí, pero que yo considero, pero estaba bella también. Pero no puedo decir que se hizo trampa. Yo creo que se hizo un final muy, muy, muy bonito, muy bonito. Así es que, pero de este lado, si hubiera sido por mí, le doy corona a todas. Y si no, le doy presidente. Pero la emborracho, de que la emborracho, la emborracho. Así es que, bueno, señores, esta noche ya ha sido todo por hoy. Gracias a las personas que han estado conectados con nosotros. Le doy mil gracias por siempre estar ahí pegadito con nosotros y darnos ese espaldarazo. Recuerden siempre compartir. Síganos a través de YouTube. Síganos por TikTok también. Escriban Arqui Castro y nos buscan en YouTube, que también por ahí en TikTok. Porque por ahí nosotros compartimos los videos también. Compártanlo, suscríbanse, sigan dándonos su apoyo, que vamos a estar siempre agradecidos de ustedes. Así que pasen buen fin de semana y hasta la próxima. ¡Chao!